Vos vamos nosotros. Uy, no me voy. No, sí, check. Sinceramente. Hey, hola, ¿qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, ando por acá porque yo les había dicho que iba a venir a varios trabajos. Así que, como pueden ver en el título, amigos, ya me encuentro por acá, en el norte de Armenia. Y por cierto, tengo un invitado muy especial. Oigan, ¿no han notado que me veo como todo cachetón? Tengo que hacer el ejercicio a la cara. Amigos, tengo un invitado muy especial. Es TikToker, Instagramer, filántropo, playboy. No, mentiras. No, mentiras. No es Tony Stark ni nada de eso. Spain. Bueno, un invitado muy especial, pero no se considera como un niño rata. Simplemente soy otro peludo, porque estamos entre peludos haciendo contenido, mostrándoles un poco lo que es Armenia, lo que se vive acá y cómo demostrarles un poco lo que es la cultura, lo que sabemos y lo que debemos compartir a ustedes. Tranquila, bien pueda. Público. Así que, como lo ha dicho el Pelosky, me gusta hacer contenido para TikTok, para Instagram y pues próximamente también estaré en YouTube. Y con la ayuda de este gran ser humano vamos a mostrarles a ustedes que podemos transmitirles, que podemos mostrarles, porque más allá de risas vamos a hacerle un contenido cultural. Si me hago entender, o sea, que ustedes digan, marica, me estoy informando de esto, pero también me estoy riendo a la vez. Así que vamos a mostrarles al Pelosky cómo ser un barista por un día. Exacto. No me vaya a dañar las tazas. No. Y por eso me cayó bien, porque me gusta la gente que es así loca, que es como toda... Pues los que no, bueno, los que no han visto el video de mi papá también es loco, amigos, es como así todo relajado, todo ponchado. Así que bueno, vamos a ser baristas. Ya estoy acá en el café, que por cierto me parece un lugar muy bonito. Vamos a ver, tengo muchas expectativas, quiero aprender mucho, pero tiene que estar prevenido, porque yo de la nada puedo hacer... Enano, weón, quieto. Sí, usted es chiquito. Sí, la gente piensa que es alto, pero no es chiquito. Yo iba a decir, bueno, aparte de eso, perdón, te interrumpo, yo quiero que conozcan el lugar, porque cuando ustedes vengan y lo vean, van a decir, fue puta, no, o sea, ahí solamente entran empresarios, médicos, gente pupi, y sí. Pero, digamos, también se crea un espacio para las personas, digamos, jóvenes, que les gusta la cultura, que les gusta la escritura, porque el lugar no es muy costoso, ¿sí me voy a entender? Y las personas que atienden, vea, son un parche, no van a atender como personas así repugnadas como mesero, camarero, no, sino parce, son muchachos como nosotros, estudiantes de la Universidad del Quindío, que digamos también tienen sus proyectos en mente. Así que el lugar quiero que lo vean de otra percepción y allá vamos a conocer. Sí, porque vea, algo, voy a ver eso, porque es que yo veo acá el lugar y digo, no, papi, acá me van a sacar las relucas y pues no hay lucas. Así que bueno, amigos, no sé, vamos a ver qué tal. Bueno, amigos, andamos por acá en una charla muy interesante, armando algunas cositas. Y por cierto, no sé si ustedes saben, pero yo soy músico. Bueno, yo creo que ya lo he dicho varias veces. ¿Qué tal si armáramos como un evento acá y pues vinieran ustedes, charláramos, me escucharan tocar con unos amigos? Sería cool, ¿no? Pues pienso yo, no sé, comenten si les gustaría. Y por otro lado, ya vamos a comenzar con Pain, a hablar sobre el café, o sea, sobre cómo se prepara un café y que yo pueda de alguna otra forma aprender, ¿no? Que yo salga hoy como que, uy, bueno, men, por lo menos sé preparar eso. Así me salgo un mamarracho en la cosita que uno hace el diseño así, la florecita, pero pues que aprenda. Así que, bueno, amigo, bueno, preparado. Vamos a dar una explicación no rápida, pero no digamos a los rapidez, sino para que tú puedas entender. Okay. A mí me gusta mucho hacerlo con un poco de metáforas o ideologías, dando ejemplos de las concepciones o las definiciones que tenemos para las ciertas cosas que tenemos que entender. Okay. Ahora, digamos, vamos a aprender a hacer un café, no un tinto, muchachos. Cuando ustedes están en su casa y llega su mamá, su abuelita, y le dicen, a mi hijito le hago este tinto y coger esa cosa cola y lo echan y le echan agua caliente y sale el tinto y eso, dice, uff, qué rico. Muchachos, les tengo por decir que eso se llama pasilla. Esa pasilla tiene el nombre porque es, digamos, cuando están en cultivo, es, digamos, el grano imperfecto de lo que sale. Ustedes saben que cuando hay un cultivo salen unas cosechas buenas, pero sale otra bala. ¿Qué se hace con esa cosecha mala en el café? Eso es lo que nos venden a nosotros los colombianos. Y la buena se exporta, se vende, se trae dólares y pues como dice el hecho, los políticos, vean, se fuman eso, así queda. Entonces vamos a enseñarle al Pelosky, no sobre cultivos, porque pues digamos, ustedes ya saben, porque en el video que ustedes vieron él explicó todo eso. Ajá. Vamos a enseñarle lo que es el barismo. El barismo se basa en preparaciones a base de café. Entonces vamos a explicarle, vamos a la máquina, te explico las partes de la máquina, el molino, y cómo sacas un buen americano y cómo lo puedes calibrar. Bueno. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Yo, bueno, amigo, ya estamos acá, ya tenemos las cositas. Cool. Vamos cocinando. Check, eje. Este que vemos acá es un molino digital. Existen dos tipos de molinos, está el digital y está el manual. Es digital. Porque todo se programa desde forma digital, se programa para una taza, dos tazas, se programa el tiempo de extracción, o sea que si tú metes acá el portafiltros, que ya todas se ven portafiltros, él ya está diseñado para que bote cierta cantidad de gramaje, para que sea, digamos, para el sabor del café y también para financieramente, para mis jefes, para que, digamos, saquen una contabilidad de cuánto peso se va gastando por taza de café. Uy, eso está, yo creo que esto vale más que mi casa. Entonces, el pelo es que se preguntará, bueno, ¿y qué taza, y qué café vamos a utilizar, qué nos van a enseñar? Y en este instante les voy a enseñar qué café vamos a utilizar. Viene el departamento del Huila. Tiene 1660 alturas sobre el nivel del mar. Sí. La variedad es un borbón rosado. El proceso es un lavado doble fermentación. La fragancia es un caramelo. El aroma, un limoncillo a canela. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué fragancia y aroma? La fragancia se nota desde cuando tú coges el café y lo mueles. Y lo hueles, te da una fragancia a caramelo. El aroma ya es cuando tiene contacto con el agua caliente. El sabor va a ser un jugo de caña. La acidez media. La dulzura acaramelada, el cuerpo ligero y el residual especiado. Uy, bueno, amigos, esto es demasiada información para mí en un momentico, ¿no? Pero ya la voy a estar procesando, por cierto, si esto enfoca. Dice, vamos a sentir la fragancia del café. Ok. A caramelo. Vamos a sentir el aroma. Ah, ¿cómo hago para sentir el aroma si me dice que a caramelo? Ya pues hacemos nuestro respectivo filtrado y toda la vuelta, ¿cierto? Vamos con nuestro pisonamiento, pulgamos nuestra máquina. Sí. Ahí bota nuestro calor. También. Y vas a sentir un residual o un aroma al limoncillo de canela, a lo contrario que era la fragancia, que era el café molido. Ah, ya entiendo. Venga, yo tengo una pregunta. Demasiado preguntona. ¿Esta vuelta para qué es? Listo. Ahora sí, vamos a empezar a explicarte lo que, digamos, en consiste una sacar una taza. Ok. Esto que vemos acá se le denomina como el nivelador. El nivelador. Cuando tú sacas el café, él, digamos, te da cierto gramaje y él, ajá, va a quedar, digamos, distribuido sobre el portafiltro. El portafiltro va a ser donde nosotros vamos a meter nuestro gramaje. Sí, okay. Venga, y esta vuelta, ¿esto para qué? ¿Eso es residuos o esto se utiliza? Estos son residuos, digamos, orgánicos. Pueden ser utilizables para ser orgánicos para las plantas, se puede hacer para mascarillas de la cara. Si usted tiene como, ¿en serio? Punticos negros, si usted quiere tener las más lisitas como el cuello de un bebé. Eso es buenísimo como mascarilla, como antioxidante para la cara, también digamos para las plantas como abono orgánico, si es demasiado, entonces les puede dar mucho uso. No se vaya a comer eso, porque hoy no le da la pálida, echado de acá todo el día. Ay, aparato. Esto se le denomina portafiltro. Ajá. ¿Por qué se le denomina portafiltro? Porque acá vamos a portar el café y va a ser un filtro. Si ves estas cositas, es el filtro donde va a tener el agua con el contacto con el café y van a salir nuestra extracción del café. Los portafiltros vienen divididos de ciertos pesos. Este de acá, digamos, vamos a pesarlo. Ah, bien. Tranquila, bien pueda. Entonces, dale. Vamos a pesar nuestro portafiltro en gramos. Vamos a tarar. Okay. Entonces vamos a ver. Ay, perdón. A ver cuánto nos pesa el portafiltro. Tiene un peso de 522 gramos. Entonces lo taramos, lo quitamos y queda el peso del portafiltro para la hora de saber cuánto nos va a dar el gramaje. 522 gramos. 522 pesa el portafiltro sin el café. Ahora vamos a ver cuánto nos pesa el café que vamos a utilizar para las tazas. Eso ya depende del barista lindo y de lo que está acá a nuestro lado, que fue el que calibró. Okay. Calibrar, como su nombre lo dice, para explicarte a ti una vez, que es calibrar, Pelosky. Calibrar es como, digamos, la denominación de equilibrar las cosas que vas a manejar. Por ejemplo, yo te digo, vamos a calibrar las llantas de un carro, es porque las llantas deben venir con un cierto aire dentro de sí para que puedan andar correctamente. Okay. Y se denomina también en el nombre del café, calibrar. Bueno, en este momento se nos perdió un percante, pero pues todo es aprendizaje. En este momento vamos a moler café directamente porque acá se vende la libra. Ustedes compran libra acá de café en grano, se les muele directamente para las personas que no tienen molino. Existen varios tipos de molinos, están estos de acá, que son muy modernos, pero también existe el molino manual. Bueno, amigos, yo sé que me veo un poco chistoso, pero... ¿Se imaginan yo calvo? Uy, no. Bueno, y así se sella un café. Listo. Bueno, listo, Pelusky. Entonces ahora vamos a sacar una extracción doble. No la saco sencilla porque los portafiltros que usan acá siempre son dobles. Vamos a ver cuánto gramaje tenemos según el barista que está por ahí sacando las comidas. Calibró hoy con cuánto gramaje.
mano de extracción. Ahí dice el tiempo y todo. Sí, ahí dice el tiempo de extracción, o sea, la caída del café. Y vamos a ver cuánto gramaje hay. Entonces, vamos a utilizar 20 gramos. Son 20 gramos para dos tazas. Dale, es con gusto. Saludos, gracias. Son 20 tazas, son 20 gramos para cada taza. O sea, que se denomina 10 por cada taza. ¿10 por cada taza? Ahora vamos a explicarte lo que es el nivelador. El nivelador es lo que vamos a hacer para, como el nombre lo dice, nivelar el café. Nivelar el café. Redundante. Ok. Cogemos. Te estoy enseñando para que tú aprendas. Bueno, ahorita lo tienes que hacer tú. Hágale. Llevamos nuestro café y vamos a apisonar. Hay muchas formas de apisonar, pero lo correcto es que te quede derecho el apisonamiento. Hay muchas formas de hacerlo. Yo normalmente lo pongo y con mis tres dedos formo un eje de cruz, okay, para que, digamos, me quede derecho el apisonamiento. Apisono, que me quede derecho. Ok. Ahora vamos a purgar. ¿Qué se le llama purgar? El purgar es limpiar, digamos, lo que quedó de extracción o lo que quedó de residual del café anterior. Ok. Entonces tú ves, ya asomas, vas a ver la ducha, la parte de acá de donde se mete el cortacito un poco, sí, sucia. Entonces purgamos para que esa suciedad salga y la próxima agua que vamos a sacar sea pura y limpia para la extracción. Sacamos nuestro café y vamos a sacar dos tazas. ¿Cómo? Entonces acá esta máquina, como es muy moderna, sí, ella nos cuenta el tiempo de extracción. Entonces, sí, como la barista de hoy calibró en 34 tiempo de extracción, vamos a darle los 34 segundos para segundos. Que segundos. Uy, pana, qué parche. O sea, todo tiene que ser preciso, ni más ni menos. Eso preciso. Se denomina como calibrar, y cuando tú calibras tienes que hacer las mismas cosas, porque si tú cambias algo se descalibra el café. Por lo menos en este caso ya creo que se descalibra, me toca volver a calibrar otra vez. Ajá. Ya la extracción es diferente. Ok. Ahí estamos en 34 segundos. Y ahora sí se bonito. Uy. Tiene una buena crema, sí, tiene una buena fragancia caramelo y, uf, ¿cómo se dice? Los residuales necesarios. Eso es un expreso. Ahora, ¿cómo lo llamamos americano? Ese sería el expreso de la extracción del café. Sí. El americano sería, digamos, una taza de con el agua incluida, o sea, ese es el agregado y ya se denomina como americano. Un poco raro, pero pues así se denomina según las medidas de café, según las reglas de café. Y el americano, es la historia es porque viene, porque es americano, norteamericano o solamente americano. Porque digamos en América, digamos en Estados Unidos, se pedía una taza más grande. Ajá. Una taza más grande de café. Ok. Entonces se denomina como americano porque como los gringos todos en exceso en gran cantidad, se denomina americano porque es una taza más grande con más extracción y con más agua. Ah, bueno. Pero lo mismo, sería la misma extracción del café al mismo tiempo, pero agregándole agua. Ya. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿esto ustedes cómo le llaman? Flat white. Flat white. ¿Por qué le llaman flat white? Flat white. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Flat. 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 De plano. White. Flat white. Como si fuera blanco plano. Pues así le dicen acá, yo no sabía por qué le dicen así, todavía no sé. Bueno, no sé, igual ya un dato interesante para investigar. Listo, ahora te vamos a las partes de la máquina. A ver si pasa el examen. Todas las máquinas, esta porque es muy moderna, es una máquina, digamos, para hacer... O sea, esta máquina que yo veo acá es, digamos, para un uso diario, para un gran público, pero también se podría utilizar para competencia por el uso que tiene, digamos, porque tiene una caldera más grande. Ajá. La máquina se basa tanto interna como externamente. La máquina interna, vamos a contar con una caldera que es la que nos va a mirar el nivel del agua y como la calefacción de esta. Sí. Externa, no te voy a explicar más a fondo, pues porque tendría que destaparla, porque así usualmente no te voy a explicar. Sí, sí, las claro. Cosas. Las máquinas contamos con... dos lancetas, que serían las que nos hacen nuestro vapor para calentar o para cremar nuestra leche. Sí, sí. Por este lado y por esta normalmente, utilizamos esta para calentar y esta para cremar. Está nuestra ducha, que es la que nos va a encargar de botarnos el agua caliente para los americanos y para agregar agua caliente a las preparaciones que vayamos a realizar. Ah, ok. ¿Esta bota el agüita caliente? Sí. Listo. Ese se denomina el portafiltro. Y esta va a ser donde va a ir nuestro portafiltro. Algo que me gusta mucho acá y que debo ser sincero es el ambiente de trabajo. O sea, siento que es un espacio muy ameno, la gente es muy parche, los trabajadores son muy parches también. Y ajá, yo creo que el más boleto es Paint. Pero a ustedes les gusta desayunar bien gourmet, así bien bonito, bonito y barato con su pareja, con su abuela, con su tío, con su primo, con su novio, con lo que sea. Ya. Delicioso y exquisito. ¿Cómo se llama? Este es un pudding de chía. ¿Sí? Y este es un parfait. Ay, yo quiero un parfait. ¿Cuánto vale el parfait?
Este tiene un costo de 9.500. ¿9.500? ¿En serio? Uy, no es tan caro, man. Próximamente, cuando tenga más tiempo, otras días acá, va a hacer otro contenido, les voy a enseñar cómo lo pueden preparar. Y si les da pereza prepararlo en casa, pues pueden venir acá, que se les atienda con todo el amor del mundo. Eso es. Uy, no, pero en serio, se ve muy rico. Yo tengo que probar eso. Sí, yo no lo he probado. Tengo que probarlo. Ah. Oye, ese man es altísimo, ¿no? Sí, no, MasterChef, vea. Uf. El saco todo está viendo. Es que él es aficionado a MasterChef. Sí. La estatura mía no es promedio. Promedio. Son los enanos. No, la verdad es que sí, amigo. En Colombia nosotros somos los enanos. Eso es promedio en el mundo. No, europeo. Argentino, europeo. No, pero no va a ser. Con la estatura europeo, pero con la plata un colombiano. Yo soy indígena, papi. Bueno, ahora vamos, pues digamos la explicación. Venga, y hay una pregunta. De tanto y todo esto, ¿usted no me da un café? Espere, papi, usted mismo lo va a hacer, usted lo va a tomar. Ah, yo me lo voy a tomar. Usted va a sacar su café, usted mismo se lo va a tomar. Y si usted va para el baño, cuando se lo tome es porque lo sacó mal. Ok. Entonces, cuando se lo tome y no le ganan de ir al baño, es porque sacó un buen café. Ay, ¿en serio? Si la prueba usted mismo se va a engañar. Oh. Para que aprenda y saque su propio café. Uy. ¿Qué es eso, Steven? Papo. Estos son los waffles de avena. ¿Cómo? Los waffles. 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 De avena. ¿De qué? De avena. De avena. ¿De qué? De avena. Vamos a explicar los bares. Okay. Los bares es la presión que tiene la máquina a la hora de sacar la extracción del café. Okay. Entonces podemos ver que los bares siempre van a estar perdón por lo redundante, en 1,5. Sí. Cuando se hunde uno, él se va a mover. Ellos se mueven, sube uno, baja el otro. Esos son los bares que se tienen que utilizar. Si él, digamos, se sobrepasa es porque la máquina le está fallando algo. Si se disminuye es porque no tiene presión. Ah, si okay, se okay. pasa es porque, digamos, tiene mucha presión y puede que se explote, haya un estallido acá y todos nos muramos, pero pues no va a ser el caso. Obviamente. Sería una chimba porque sería como un café iraní, pero... pero bueno, listo, ahora sí. Ese chiste lo coloco y me funan. Vamos a hacer, bueno, tú vas a hacer... tu café, ya que te expliqué. Ok. Un americano, si me daño una luz, se la paga, papi. Bueno. Es que ese es el dilema, que es que yo soy un poquito manicagado. No sé si entiende el término manicagado, ¿no? Pero sí, estas manos, amigos, dejan caer todo, así que bueno, nada. Ya saben, no sé la cura del café, pero la taza que hay la paga. Ok. Eso es el café del chismerío. Mentira, no. Bueno, vamos pues. Con lo que te acabo de enseñar, vas a sacar tu primer americano. Ok. Sin presión, simplemente que si daña algo lo paga, bueno. Hoy te pierdo, man. Ya lo olvidó, eh. Espere. Primero, comenzamos con el cosito. ¿Pero dónde está el cosito? ¿El cosito se llama cómo? Eso se llama el... Portafiltros. Bueno, voy chuleando, va mal. Uno. ¿Este es? Sí, señor. Ese es el portafiltro. Este es. Sí, listo, señor. Ok, portafiltros. El portafiltros, bueno, yo no lo he metido. El portafiltros. Esto va acá, sí. Sí, señora, ahí va bien. ¿Y qué hago? Le hundes en el taza doble. Ahí ya está bien puesto. Sí, déjalo ahí. Listo, póntelo un poquito más para allá. Déjalo ahí. Que traiga el café. Sí, feliz. Listo, ahora vamos a nivelar. Ok, ay, mamá, así lo grande. Se nivela sí, con este. Sí, pero entonces para eso está ese, para que pongas el portafiltros acá. Ponlo ahí, acá, dale, sosténlo, nivelas. Y esto solamente lo coloco ahí ya. Sí, ni, pero no le vayas a hacer presión, simplemente lo nivelas. Déjalo ahí, dale vuelta. Listo, ahora bálsalo. Magia, queda nivelado. Ahora vamos a pisonar. Ok, y esto usted me dijo que era... Trata de hacerlo derecho. La primera siempre queda un poquito torcido, pero trata de hacerlo derecho. No. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer con la teacher Jessica. Bueno, teacher Jessica. De esta manera así. O sea, que queden todos los dos así. Y lo vas a hacer no con la presión de la mano, sino con la presión del cuerpo. Así. Porque tiene que volar la caderita como hace ella, si no, no sirve. Bueno. Ok. Así, exacto. Y volteas así un poquito, exacto. Y haces la presión. El movimiento, Peloski. Con el cuerpo. ¡Epa! Ya ahí quedó bien. Ese que va a quedar con swing. Bueno, yo no sé si... Ah, no, pero pues... ¡Oh! Ay. Tiene talento, papi. Ay. Tiene talento. Estoy lento. Es que si resulta que si hacemos la presión con esto, nos van... El túnel carpiano. ¿Sí? O sea, va a perder fuerza en la muñeca y ya no va a poder hacer María. O sea, no puede hacer Ave Marías. Ah, ok. Bueno. Ahora, ¿qué sigue? No, señor, no, señor, no, señor, ¿qué sigue? Sigue, venga, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue? Purgar. Purgar. Purgar la... Sí, purgas.
Ahí. Listo. ¿Despurgas? Ya, nuevo. Sí. Despúrgalo, despúrgalo. Ahora, mete el portafiltros. Si tú vas a ver, él va a tener una cavidad para meterlas necesariamente. Epa. Acá. Sí, que las orejitas, eso, ahora enderezalo. Duro. ¿Se le hace fuerza? Sí, enderezalo más. Ahí, ahí, listo. Ahora, ahí. Sí, ahora jala lo que se te quema el café. Dale. Abres, dale, ábrelo sin miedo. Ahora saca la taza y ponla. La taza, la taza. Epa, bueno. Ay, amigo, esto es un movimiento muy rápido. Claro, hay que coordinar. Eso es como cuando manejas moto y metes los cambios. Tiene que ser de una. Se me atrofia el cerebro, qué pena. Estoy bajito de FPS. Colombiano. Bueno, y ya, y espero. Recuerda los segundos, papi. No, ese chino que suena bien en la universidad. 26. 34. 27. Recuerda lo que dijo la barista, que estaba cargada en 34. 34. Hay dos. Tres. 24, ya. Listo. Ay, papi. Pero como que Parkinson, usted no, está peor que yo. Yo que yo tiemblo harto. No, no, no. Ya, no, ya, sino que estoy asustado. Estoy asustado. Todo chorrea usted. Bueno, imagine. Y ahora le vas a agregar el agua. ¿Y dónde se agrega el agua acá? No. Lo que le enseñé, yo ya le enseñé las partes. ¿Dónde sí. está la ducha? Pues acá, yo sé que hay agua. Sí, pero que ella no es automática. No, ya sé que acá. Okay. China, sí. Pero. No, señora, ahí no es. Es el botón de al lado. ¿Es este? Sí. Bueno, le hundo acá nomás y ya. Sí. Y le vuelvo a hundir otra vez. Húndele. Pues sí. Papi, si se la rega, le vuelvo a hundir. Uy. Listo, toma el café. Eso le va a quedar súper, súper, súper fuerte porque le hiciste una extracción doble. Ah, esto es para dos tacitas. Sí. No, pues normalmente eso es para una taza de esa de allá, de la de 200. Ah. No está tan pequeño, entonces. Ah. Carga. O sea que esto, no duermo. No, no, no. No. Listo. ¿Lo veo? Ay, tampoco, papi. Ay, no, está rico. Por la calidad del café que estamos manejando. Venga, van a probar. Van a probar un café peludo. Coffee Peloski. Coffee Peloski. Coffee Peloski. Primero lo leemos para sentir la aroma. La aroma. El aroma, perdón. El aroma, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué aroma tiene este café? Tiche. Perdón, es que estoy nervioso. No sé, es la barista. No, mentira, es el departamento de Huila. Es el bormón rosado. La fragancia es a caramelo. Caramelada, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Pasó la prueba? Sí. ¿Más o menos? Sí, está bueno. No está ¿sí? Bueno. ¿Sí está bueno? Ah. Estéticamente es que esto lo hice por la franja ecuatoriana, ¿sí? Y porque ustedes han visto que... Cisas. Entonces... Yo exponiendo clase, improvisando en clase de biología, ah, explicando las células, Cisas. No en un flat white, sino en una de americano, porque ahí lo que acabas de sacar no es un americano, sino un no, señor, sino un flat white. Vas a volver a sacarlo en 3, 2, 1. Sí, bueno, yo creo que Lina lo pruebe. Lina, dele el gusto bueno al muchacho. Ella ya la dura acá, ya la patrona, sí señora. ¿Ay, qué está haciendo Melux? ¿Está sintiendo la qué? La aroma. La aroma, eso. Aprendido. Vámonos. Uy, no, no me voy. No, sin check. Sinceramente. ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? ¿O lo ponemos a sacar otro? ¿La primera vez? ¿Hay peores? Es. Ah, bueno. Lo hiciste bien, porque hay peores, la verdad. Hay peores. Va a ser la primera vez sin nada de conocimiento. No puede mejorar. Además, uno siempre hace la primera vez. La primera vez siempre es lo más duro, pero hay que tener consistencia. ¿Pero se lo tomaría? No. Siendo sincero, no. Es que yo ya hablaba de café. Pero... Papi, estoy... ¡Está furioso! No, está nervioso. ¿Por qué? No, de pronto me gano una beca. ¿Sí? De pronto. Te la vas a ganar. Y entonces, baila de victoria. Ya no me trajo. Hace todo el glamour para cuello, ¿no? Todo yo. Alza el dedito es único. ¿Le puedes explicar a Lina cuánto usaste de gramaje y cuánto tiempo de extracción usaste? Usé tiempo de extracción exactamente 25 segundos para un gramaje de 19. ¿Peso? 19. O sea, 522 de
del portafiltros. No, pero el peso del agua. No, se confunda, no lo confunda. No paso. No. Porque de hecho está en poquito tiempo. ¿Eso es cuál? ¿Huila o mano de Dios? Huila. Eso está en las 34. Ajá. Pero como bajo el gramaje. Ahora, por ejemplo, si usted, ¿cuánto pesó el café? 19 gramos. Entonces, para 19 gramos de café debe usar el doble de agua. Por eso debe espesarlo. Entonces, digamos que en una extracción debe más o menos quedar en 38, 9, 18, 38 a 40. Para buscar el balance. Ya me voy a echar la culpa a mi come, mira el piro. ¿Sí? Espero que te guste. Bueno, mena, si no bailas es culpa de él o él. ¿Cuánto uso de gramaje? Otra vez usé 19 gramos. Y de extracción, el tiempo de extracción fueron 36 segundos. Yo le iba a dejar a 38. ¿Cuál? Él me dijo que no. ¿Por qué? ¿Tú me crees? ¿Tú le crees a él? Sí. ¿Tú me conoces hace tiempo? No creo que él lo es de él. Yo tampoco sé, pero es que no, señor, yo no sé de qué está hablando. Usted sacó su café, yo solo estoy grabando. Dos segundos, haz un cambio. Sí, es que el camino sí. Es que a matemática, yo le dije, y no hay 38. Yo perdí matemática. No, es menos. Y así le dan a la beca, ¿no? Yo la pagué. Ay, que esté muy bien, que tenga muy buen día. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, que esté muy bien. ¿40? O sea, 40 pesos. Otra vez. Lo bueno es que todo es repetición lo que está diciendo ahorita. Estamos diciendo ahorita. Así que no me puede quejar porque es el consejo que usted le dio a los seguidores. Todo es repetición. Pues la verdad es que sí, no. O sea, repetir las cosas no está mal. Por ejemplo, cuando uno fracasa en el amor, la persona que diga que porque una persona le fue infiel renuncia al amor es el cobarde, man. Hay que confiar en el amor y en las personas. Claro. El café, hay que repetirlo. Me llegó al corazón lo que acaba de decir este muchacho. Es. Me llegó al corazón lo que acabas de decir. Usted necesita sacar aquí los cuatro. ¿Cuánto lo tienes? Ahí está. El de Huila, este tiene 19 gramos. 20 gramos, perdón, 20 gramos. Y esto lo que hacemos es poner acá. Entonces ya será. ¿Tiene 20? Sí. Tendría que dar los 40 acá, ¿sí? Sí. Que es el doble de agua. Ah, ok, entiendo. No, pues tiene que hacer usted porque eso lo hizo Jessica. Bueno, no. Pero entonces explícale bien para que el muchacho no se enrede. Porque ¿sí me entendiste? Sí, prácticamente sí. Pero siempre se daría primero la taza y luego la coloco acá. O si no lo puedo hacer. No, lo que pasa es que ya es que te piso ya tenga el expreso calibrado, entonces sí. Usted no necesita hacer esto. Si ya se fija los segundos, que vio que eran 29 segundos, entonces ya está bien. Ya lo tiene que ponerse a pesar todas las tardes. Ah, pues simplemente tengo 29 segundos. Ya, esta es mi casa. Hice el café, todo. No, yo voy a llevarlo. Bueno, no me rendiré. Mejor. ¿Sí? Claro, con la ayuda de Jessica. Sí, claro. Lo pillaron, papi. Pero sí, claro. Sí. Wow. Mejoró. Bueno, yo con eso me voy tranquilo. ¿Listo? Yo sé que eso lo tengo problemas más. ¿Pero tiene el otro? Sí. Pruébalo. Ok, vamos a probarlo. Y compara. Sí, es un poquito más cítrico. Sí, este está mucho mejor. Sí, amigos, se nota que saben, ¿no? Sí, se nota la diferencia. Ya después de todo el proceso de la risa, de la enseñanza y cosas que yo aún no sé, pues yo no tenía en cuenta lo del peso de la gramela. Lo digo porque me equivoco, yo no lo sé todo. Vamos a ayudarle a los compañeros a lavarle la losa que ensuciamos, yo a la mitad y tú lavas la otra. Listo, está bien. Por mí no hay problema, hágale. No, pero en serio, brutal por la experiencia, o sea, muy baja en la experiencia. Bueno, amigos, y yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Eso fue como una media jornada, ¿no? Qué estrés. No, mentira, no, parce. No, esto fue muy divertido, me reí mucho. Cuando uno enseña, aprende, sí. Quedó demostrado.
más que todo la paciencia que tiene este ser, parce, porque no devolverte a hacer las cosas, pero como dijiste al principio, todo es repetición. Todo es repetición en la vida, todo. Entre más repito uno las cosas, más pro se vuelve. Usted puede ser el mejor guitarrista del mundo. Y si usted no practica todo el tiempo y repite y repite y repite, a la final se olvida, ¿sí? Entonces, importantísimo en la vida, intentarlo hasta que dé, amigos. Ese es el éxito, ¿no? De todo empresario, de toda persona. Entonces, importantísimo. Yo quedé muy contento, voy a seguir viniendo a ese lugar. De hecho, estamos hablando algo por ahí para venir a tocar una bandita, ¿cierto? Claro, para seguir trabajando y compartiendo el espacio, porque además, digamos, de venderte café, comida, desayunos, te brindamos un espacio una, y una experiencia. Más, estudiar, aprender, si ajá, lo deseas, que te quieres preparar un método filtrado en la mesa que te puede preparar. Ajá. Entonces, digamos, es mucho conocimiento y a la vez como un espacio donde te puedes sentir muy cómodo. Exacto. Y amigos, clave resaltar que muchas gracias al barista, ¿cierto? Así se llama local, por permitirme venir a grabar con ellos, a experimentar, usar sus máquinas, todo eso. Síganlos, está acá abajo el link de su Instagram, el TikTok de Pain, o el Instagram del cafecito. Y pues para las personas que ven de otros lados, no solo estamos ubicados en Armenia, también estamos en Pereira, lo que es la Circunvalar, Álamos y Santa Rosa. Y Armenia la hace, digamos, más reciente, pero la que, digamos, va a salir a luz, porque quiero que muchas personas vengan a conocerlos y aprender de esta. Va a ser la mejor, ¿cierto? Está la Monfer. Claro. Esto queda por el San Juan de Dios, literal. Antes de llegar a San Juan de Dios, ustedes voltean a mano derecha. Y ahí derechito. Al TikTok de la página del café y ahí hay un video montado de cómo pueden llegar. De cómo pueden llegar. De Armenia y las demás ciudades, hay un video de cómo pueden llegar. Así que, amigos, muchísimas gracias por ver. Espero que les guste. Bye, bye, bye. Denle like si quieren que lo vuelva a invitar otro día.